Bueno, más detalles, ¿qué significa esta figura del Persaltum? Vamos a escuchar la palabra de la doctora Liliana Constante, ella es abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires. El Instituto del Persaltum en realidad viene de la jurisprudencia norteamericana. Nosotros lo tomamos ahí, es un abocamiento que hace la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, de una causa que está en una instancia primaria para resolverla. Eso es un abocamiento para la parte jurisdiccional. En la Argentina nosotros tenemos el Persaltum como una creación pretoriana en realidad. O sea, que lo puede tomar la Corte o no. Sí, sí, sí. Por supuesto. De hecho, hemos tenido casos en 1988, cuando la Corte se abocó en el caso de la masacre de Margarita Belén, el Chaco, que era de 1976, y había una situación de gravedad institucional, y lo toma la Corte. Luego tenemos dos casos más de la Corte en la época del presidente Menem. Ahora, en la ley de medios de comunicación, digo, cuando se tiene una cautelar de 3 años, cuando el que decide la cautelar, firma la cautelar y se va a su casa y se suceden 3 años sin juez en el juzgado número 1. Sí. Digo, ¿es motivo suficiente como para que se pueda aplicar un Persaltum? Estamos hablando justamente de un punto político muy importante, porque vos lo estás señalando en un... en una cautelar y en una situación donde está involucrada la ley de medios, que no es cualquier otra cautelar. Ajá. No obstante, yo te cuento, cuando se legisló sobre Persaltum, se legisló estrictamente sobre medidas cautelares. Claro. Pero el tema de la gravedad se produce porque, además de ser esos 3 años, el objeto sobre el cual se está trabajando es un objeto caro al Estado democrático, que es la modificación sustantiva del régimen en la parte de medios.